Bueno, primero con saludaros y agradeceros la presencia en la telemática rueda de prensa. Ayer se tramitaron 61 denuncias. Es uno de los días de más denuncias tramitadas desde que arrancó el estado de alarma. Y, por ejemplo, dos personas en un turismo muy lejos de los domicilios, cinco personas haciendo entrenamientos, actividad física juntos, tres personas bañándose, ocho personas en una fiesta en una casa. Bueno, yo quería, y voy a contar una anécdota, ¿no?, que me pasó ayer cuando salía de hacer la compra y iba hacia mi casa. Una calle allí muy cercana, casi al lado de casa, había cuatro personas jóvenes, 30 y tantos años. Se veía bien que eran dos parejas, dos chicas, dos chicos, y estaban allí charlando, y yo me paré y les dije, oye, que no se puede, ¿verdad?, desde la distancia, como una advertencia, ¿no? Y entonces, una de aquellas personas muy seria me dijo, sí, sí, que se puede, porque guardamos la distancia. Hay mucho equívoco todavía. La distancia no vale, significa que sale a pasear una pareja y no se puede parar con otra pareja a charlar, por mucha distancia que se guarde. No, no, por ahora estamos en que salen a pasear los miembros de uno, yo y Cristina y yo, vamos, y no nos podemos parar a hacer corrillo con otros dos o con otros cuatro o cinco. Quiero decir que todavía hay una falta de información, porque cuando se lo dije, dijeron, ah, bueno, pues lo sentimos y tal. Y fue una observación, ¿no? Pero observo que hay grupos, gentes que se paran, se ponen a charlar. Y yo quiero decir que esa no es la cuestión, ¿no? Otra vez una familia, papá, mamá, con los dos hijos paseando, ¿no? No puede ser, ¿no? Sale con los niños. Pues la mamá o el papá, una de las personas de la familia, no salen los dos, no es un paseo familiar. Por tanto, yo lo achaco mucho que no hay todavía una comprensión total de las normas, ¿verdad? Bueno, pues cuando iniciamos la desescalada, y a la vista de esto, yo quiero aconsejar muchísima prudencia. Muchísima prudencia. Y seguirá siendo mi recomendación sistemática y continua. Mucha prudencia en los paseos, guardar la distancia, no hacer grupos, no formar corrillos para hablar, ¿verdad? Mantener las circunstancias de dar un paseo, pues con tu pareja y con quien sea, o tú solo, tú sola, y no pararse. Y los que somos conocidos, pues especialmente, yo veo que conmigo, pues la gente saluda y yo ya no hago ningún ademán de parar cuando salimos a pasear. Así que mucha prudencia, porque esto es lo más importante, y lavarse las manos. Mucha higiene personal. Mira, el sistema estadístico es ir elevando los porcentajes de la protección. Lavarse las manos significa un X%. El no hacer corrillo significa un Y%. El no dejar que nadie se acerque significa un Z%. Y todo sumado va poniendo barreras, ¿verdad?, para que el coronavirus tenga pocas formas de acceder. Bueno, ayer hicimos comisión de seguimiento, 31 ayudas, casi 9.000 euros. Estamos y se resolvieron las ayudas para paliar ausencia de comedores, en suma, becas de comedor. Bueno, pues ayer adjudicamos 130.000 euros de becas de comedor. Benefician a 2.596 niñas o niños. Y, por tanto, en este momento, y solamente para este cortito periodo de tiempo, 130.000 euros que asignamos de becas de comedor, dándole líquido a 2.596 familias de niñas y niños. Bueno, alguna puede haber dos o tres, ¿verdad? Pero 2.596 niñas y niños que reciben su beca de comedor. Significa que solamente ayer dimos 136.000 euros de ayudas de emergencia. Solamente en un día. 136.000 euros de ayudas de emergencia en un día.
Como es natural, bueno, estamos teniendo un número de gastos muy importante, pero da igual, ¿verdad? No hay límite presupuestario para las ayudas sociales en esta ciudad. Hoy vamos a repartir 606 menús. Tenemos en este momento alojados bajo techo 132 personas de gente sin hogar. Significa que hubo unas 15 que se fueron. Bueno, alguna de la gente se va y no regresa, ¿verdad? Una vez que sales, es cierto que ya no puedes regresar si es en el albergue, ya tienes que ir al pabellón del Berbés o sitio similar. Pero, por ejemplo, en el pabellón del Berbés, que sabéis que tenemos 50 plazas, esta noche hubo 41 personas. Bueno, mañana sábado vamos a iniciar el reparto de 7.500 mascarillas en los mercados municipales y en todas las parroquias. Seguiremos el lunes y seguiremos el martes. Y vuelvo a decir, las personas que no salgan a la calle y necesiten, en esas horas, ¿verdad?, y necesiten una mascarilla, a través del 010, y mejor todavía, un email a la página web del concello. Un email, para no saturar el 010, ¿verdad? Porque vamos a guardar un número importante de mascarillas y le decimos a las asociaciones de vecinos que nos digan de las personas más mayores que salgan ocasionalmente y que no salgan a la hora del reparto de las mascarillas porque no hacen la compra ellas o ellos, que nos digan quiénes son y nosotros reservaremos mascarillas para repartir. Ya veremos de qué forma, ya veremos cómo se hace, cómo se les lleva a casa, qué mecanismo utilizamos, porque hay que seguir manteniendo todas las precauciones. Bueno, seguimos en el reparto de ordenadores a chicas, chicos de Vigo de educación primaria. Las solicitudes subieron a 700 y tenemos ya 300 ordenadores donados y preparados ya, o en proceso de preparación, para ser entregado a los colegios. Debo decir que la reparación nos la hace Revertia. Vodafone nos cedió 50 líneas, 50 conexiones para familias que no las tengan. Ednon y Macia Innovation nos donaron 50 ordenadores y después colaboran Emit Networks, eWave, Polygon E Vigo, Infodoco y los alumnos del equipo de Vigo de Moto Sport. Hoy mantuve una charla con profesores de colegios de la ciudad. Me conecté con la directora del Emilio Pardo Bazán y el director del RIA de Vigo, bueno, para charlar de la situación en la que se encuentra, ¿no? El lunes vamos a repartir 25 ordenadores. Los vamos a repartir a 7 centros: Al Sello, Pombal, Emilia Pardo Bazán, Ría de Vigo, Escuelas Nieto, San José de Aguía y Calasancias, ¿verdad? Para chicos y chicas que no tienen ordenadores, y como es natural, pondremos 25 conexiones, tarjetas de datos, para que puedan ser utilizados en el supuesto de que no tengan la conexión. Y debo decir que bueno, estuve hablando con esta directora y este director a los efectos de conocer cuál es la situación. Me voy a reunir con todos los directores de todos los colegios públicos y concertados, con todos, directores y directoras, porque aparte de saber cuál es la situación, quiero conocer si está habiendo una brecha educacional. Si hay, primero, qué daño sufre la educación de los chicos y chicas que no acuden a clase, y segundo, si dentro de la educación telemática pues notan mucha brecha. Y claro, ya no digamos con estos 600 que no tienen ni siquiera ordenador, ¿verdad? Porque tenemos que ir planteando y conociendo bien cuál es la situación. En la Junta de Gobierno local hicimos las bases reguladoras de las ayudas al deporte femenino. Son 45.000 euros.
45.000 euros que vamos a dar en subvenciones a clubs de deporte de chicas, femenino. Después de la publicación en el boletín de la provincia tendrán 10 días, es concurrencia competitiva, como tiene que ser, y las asignaremos. ¿Qué queremos? Fomentar el deporte femenino. Porque la igualdad tiene una parte muy importante que es el deporte. Si nosotros hacemos deporte en igualdad, daremos un gran paso en la vía de la igualdad. ¿Por qué? Pues porque se va a establecer ya desde las chicas jóvenes y, por tanto, estaremos dando un paso muy importante en la concienciación sobre la igualdad. Saben que, además, tenemos los 925.000 euros de ayudas a deporte y tenemos el Élite, Balonmano Carballal 20.000 euros, Celta Femenino de Atletismo 20.000 euros, Celta Zorca Recalvi Baloncesto 84.500, Balonmano Femenino Lavadores 25.000, Sardoma Fútbol Femenino 23.000. Es decir, que tenemos ayudas a clubs de élite, bueno, clubs de deportistas, ya con intento de marcas, de una cierta importancia, porque tenemos 5 clubs que totalizan más de 150.000 euros de ayudas desde el ayuntamiento. Hacemos el convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios, saben que les pagamos 3.600 euros para financiar los gastos de alquiler de su sede. Bueno, hoy a las 5 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche empezaremos con las peatonalizaciones en días laborales. Hoy, por tanto, un día laborable, a las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche, en zona de Bouzas, en zona de Colla, en zona de Navia, en zona de Torrecedeira, en zona Centro, en zona Calvario y en zona Barreiro, iniciamos peatonalizaciones, ¿verdad? Las calles se las damos por escrito, para no citarlas todas porque ya se las di ayer, pero hoy a las 5 de la tarde iniciamos esto. Podrán circular automóviles con destino a los garajes a 10 kilómetros por hora. Insisto mucho en esto, 10 kilómetros por hora y prioridad del peatón. Que nadie se llame engaño. En las calles que hoy vamos a peatonalizar a las 5 de la tarde, habrá algunas en la zona de Bouzas, algunas en la zona de Colla, algunas en la zona de Navia, algunas en la zona de Torrecedeira, algunas en la zona Centro, algunas en la zona Calvario y algunas en la zona de Barreiro, peatonales con prioridad de peatones y los coches que lo tengan que usar para sus garajes, 10 kilómetros por hora. Y saben ustedes que el domingo, pasado mañana, por cierto, mañana, sábado, estarán estas calles peatonales de días laborables también peatonalizadas, ¿vale? Desde las 5 de la tarde, les decía, en los horarios, hasta las 11 de la noche. Y el domingo, las 70 calles de peatonalización de festivos. Y por tanto, el domingo, novedad el domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y ya 70 calles, no las 35 del domingo pasado. No, no, ya son las 70, está colgada en la página web la lista y, por tanto, que todo el mundo lo sepa. En las calles peatonales la preferencia es del peatón, en el medio de la calzada. En el medio de la calzada. Cortamos Policarpo Sanz, preferencia del peatón. Punto. Y si un coche viene y hay un señor, una señora, un niño, una niña, queda paradito hasta que quede libre la carretera. Prioridad del peatón. Bueno, estamos el lunes 11, tendremos dos grandes camiones de desinfección que van a hacer dos recorridos por la noche y dos recorridos por la mañana. Por tanto, seguimos en el reforzamiento de las inspecciones de las calles de Vigo
y de los lugares sensibles, tales como la zona de Cedro, la policía local, parques de bomberos, protección civil, zona de los cementerios de Pereiró, Teis y Lavadores, zonas de los centros de salud y, por tanto, además, las zonas sensibles. Pero ya un sistema de desinfección de docenas, docenas y docenas, cientos y cientos de kilómetros cada día. Hoy a las 5 de la tarde tendré una videoreunión con algunos alcaldes de ámbito turístico, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Vamos a hacer una videoconferencia, nos la pidió la ministra. Acudo como alcalde de Vigo, pero sobre todo como presidente de la FEN. Y estaremos, convoqué a un grupo de alcaldes, 12 alcaldes más, representativos del mundo del turismo y del mundo del comercio. Bueno, escucharemos el planteamiento de la ministra y le pasaremos, ¿no?, nuestra visión de la situación de los sectores turísticos, hostelería, restauración y comercio, pequeño y mediano comercio, y también las grandes superficies, las expectativas si queremos hablar del turismo. Yo quiero hablar del turismo este verano, porque sí vamos a estar en Vigo preparados este verano para el turismo, que va a ser fundamentalmente un turismo nacional, pero turismo estupendo y que queremos mucho. Estamos trabajando en la forma de hacer el cuadriculado de las playas más importantes de Vigo y tenemos un sistema que estamos estudiando y por tanto, en marcha. Y espero que de esta reunión pues saquemos conclusiones interesantes para el mundo del turismo y del pequeño y mediano comercio, en general del comercio, pero el pequeño y mediano comercio, y repito, hostelería, restaurantes, todo este mundo tan interesante, ¿no? Bueno, hoy acabo de hacer la convocatoria de la gerencia de urbanismo para el próximo martes, y a esa gerencia se lleva el proyecto del ascensor de la Plaza de la Estación para conectar la Plaza de la Estación con un ascensor a la zona confluencia de Vía Norte y Durzaiz. Y queremos que se presenten proyectos. Queremos hacer un concurso para el proyecto. ¿En qué consiste? Consiste que en la zona de confluencia, en la Plaza de la Estación, de Vía Norte con Urzaiz, que hay unas escaleras, altísimas, por cierto, acabar de andar aquellos, tremendo, en esa zona de esas escaleras habrá un ascensor. Por tanto, es el proyecto para ese ascensor. Pero además, viendo hacia el ascensor, hacia esa esquina, a la derecha, está el muro de la estación, el actual muro. Pero en el proyecto de plaza definitivo ahí va a estar la antigua fachada de la estación de Vigo. Y entre la fachada de la estación y el muro queda un espacio bastante ancho. Y queremos que también con el proyecto del ascensor nos den un proyecto de esa zona. Pero además queremos que nos diseñen la conexión de la inmensa plataforma de la estación Centro Vialia y la conexión con la parte alta de Urzaiz. En suma, donde acaba la estación y está el ascensor que nosotros vamos a hacer, ¿cómo se conecta eso con la parte confluencia de Vía Norte y Urzaiz? ¿Se dan ustedes cuenta que estamos avanzando y de forma muy importante en todo el conjunto del proyecto de la estación, de los accesos, de la gran terraza de la estación, de un ascensor para ir desde la plaza de la estación hacia arriba, en suma de toda esa zona de la ciudad? Porque queremos que sea una zona revitalizadora y excepcionalmente importante de la ciudad de Vigo. Va a ser una zona de ocio, una zona de comercio, una zona de paseo, una zona de encuentro, un lugar de tránsito. Y lo queremos todo con la marca Nouvel, perdón, con la marca Tom Main, Nouvel era otro, con la marca Tom Main,
Pero además, como saben ustedes, seguimos con el ascensor que conecte la zona de García Barbón con la estación de tren, que es una parte del proyecto Tom Main, que pagará exclusivamente el ayuntamiento. Y por tanto, seguimos en todo el diseño y construcción de toda la unión entre toda la zona baja de Vigo, toda la zona García Barbón, Rosalía de Castro, Areal, con la estación, la propia unión de la estación con la zona que conecta por Urzaiz y que llega hasta el Calvario y que por otra parte llega hasta la zona de Pizarro y la zona de la Ciudad de la Justicia en un nuevo diseño de la ciudad de Vigo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un proceso de transformación histórica de la ciudad. Y esto es un nuevo paso en esa dirección. Por tanto, seguimos trabajando y seguimos llevando adelante la ciudad. A su disposición para cualquier pregunta. Hola, buenos días, alcalde. Soy Carlos Castrellón, de Metropolitano.gal. Quería preguntarle sobre si estudia el Concello limitar algunos tramos del Paseo de Lagares, en, bueno, por ejemplo, en fines de semana, ya que bueno, hay zonas en las que hay bastante aglomeración entre ciclistas, paseantes y corredores. Bueno, lo tenemos en observación, pero hasta que yo tenga los informes que lo ratifiquen, esa es una zona de expansión muy importante de la ciudad. Hay espacio para mantener distancias. Sucede que hay que cumplirlo. Sucede que hay que cumplirlo, ¿verdad? Porque el espacio es muy grande y fíjese usted, el paseo viene desde la Avenida de Madrid. Mire usted si hay paseo de Lagares, ¿eh? Hay kilómetros de paseo. Por tanto, la recomendación de mantener las distancias y por ahora no tengo ninguna decisión de prohibición de ese paseo. Buenos días, alcalde. Soy Ana Fuentes. Hola. Quería preguntarle con la posibilidad de que parroquias y lugares que estén en ayuntamientos más grandes puedan tener libertad horaria, si hay parroquias en Vigo que estarían en esa situación y cuáles son. Yo no tengo ningún conocimiento de esta cuestión. Ni el Gobierno de España ni la Xunta de Galicia me informó en absoluto de esta cuestión. No lo veo colgado en ninguna norma del Gobierno de España, por tanto, no le puedo dar una opinión, ni le puedo informar. Buenos días, alcalde. Soy de Hermes Televisión. Quería preguntarle si sabe que la contaminación por gas radón en las instalaciones de la policía en riesgos laborales ha puesto un cartel en la zona como contaminada y se sigue trabajando dentro de esa zona. ¿Usted tiene conocimiento de este tema? No. ¿Y va a hacer alguna investigación o algo? Que la policía local lo puede transmitir y no me lo transmite. Gracias. Si se lo transmiten a usted, a mí no. Sí, el sindicato nos lo ha transmitido, por eso. Un sindicato, hay muchos, ¿eh? Sindicatos hay muchos, ¿eh? Sí, dos nos lo han transmitido. Vale, los dos de siempre. ¿Usted no habla con ellos? Yo no tengo que hablar con los sindicatos de policía, como usted comprende. Yo hablo todos los días con el intendente de la policía. Los sindicatos tienen su función, que yo respeto, pero no es reunirse conmigo todos los días, claro. Gracias. Hola, buenos días, soy Maite del Correo. Quería saber si ya hay algún cálculo de cuánto puede costar esa conexión de los nuevos ascensores entre la estación y Urzaiz y Vía Norte. Bueno, una de las cuestiones que nos tienen que decir es eso, que nosotros lo que hacemos es sacar el concurso del proyecto, es decir, las condiciones y las bases para el proyecto. Entonces, la empresa que gane es la que nos hará el proyecto, como es natural, en conexión con urbanismo y con el conjunto del ayuntamiento. Y no tenemos por ahora un coste, no lo tenemos. Es cierto que no es un presupuesto ilimitado para eso, ¿no? Pero yo le tengo que decir que contemplo toda esta actuación, que esta unión y toda esta forma de entender la gran conexión entre la zona baja y la zona media y alta de Vigo con mucha atención. Y por tanto pretendo que sea
muy funcional, que se pueda utilizar muy bien y que responda al nivel arquitectónico que le estamos dando a todo este desarrollo. Claro, tener a Tom Main y que Tom Main diseñe un edificio de esta importancia y un ascensor que va a unir desde García Barbón, pues este queremos que sea un proyecto significativo, porque queremos elaborar una parte de la ciudad que va a tener vida durante 3 o 4 siglos, pues la quiero elaborar para que deje una marca en el presente y en el futuro de la ciudad. Por tanto, es la propia empresa la que nos tiene que hacer una propuesta, diseño, arquitectónico, funcionamiento, etcétera, y por tanto también de presupuesto. Como es natural, pues nosotros ahí tendremos que intervenir porque los presupuestos no son ilimitados. Pero contemplo toda esta actuación con un nivel ciudadano y arquitectónico muy notable. Y sobre el plazo temporal en que sería recomendable por lo menos tener listo por lo menos el proyecto. No, el proyecto yo no lo tengo aquí, le doy ahora la nota no concreta. El proyecto van a ser unos poquitos meses, el proyecto va a ir rápido, ¿no? Después se da usted cuenta que una vez que tengas el proyecto hay que tener la dotación presupuestaria y la licitación y la obra, ¿no? Y eso, como es natural, tiene que ir acompañado de la obra del conjunto de la estación, ¿no? Por tanto, no soy capaz de darle en este momento una fecha, pero si me preguntas, yo lo quiero tener acabado este mandato. Lo quiero tener acabado este mandato. Alcalde, dos preguntas. Sobre la pregunta del paseo del Agar, es solo una aclaración. En este estudio que está haciendo por las posibles aglomeraciones o no, no sé si también se estudia, por ejemplo, prohibir el uso de bicicletas, porque dado la estrechez y la aglomeración, pues a lo mejor hay algún tipo de problema de convivencia entre bicicletas y paseantes. Y después, en relación al coronavirus ya en sí mismo, hay ciudades que están analizando las aguas residuales, y en la EDAR pues han encontrado pues restos. No sé si en Vigo se ha analizado esto, si se pretende analizar, ¿cuál es la situación? Los análisis de COVID es una competencia y obligación de la Xunta de Galicia y del Gobierno de España. Y por tanto nosotros no vamos a interferir en eso, ¿verdad? Si deciden hacerlo, tienen toda la cooperación del Concello de Vigo. Yo tengo mi idea personal al respecto, ¿verdad? Pero es singular, no tengo base científica para decirla, ¿no? Pero si eso es un buen sistema de detección de los niveles de evolución de la contaminación y de la pandemia, si fuera uno de los elementos, pues, y necesitan nuestra cooperación, la tienen incondicional. Miren, yo desde el Ayuntamiento de Vigo, toda la cooperación que las otras administraciones necesiten de este ayuntamiento para todo lo relacionado con la pandemia tiene nuestra disposición total. Me pongo a su disposición sin ninguna condición, me pongo y pongo todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Vigo a la disposición de las autoridades sanitarias del país. Con las bicicletas, no, yo lo que quiero es que se usen bicicletas, ¿verdad? Las bicicletas, yo cuando veo y veo que ustedes en las fotos y en las televisiones sacan gráficos de y veo bicicletas en la ciudad, me encanta, porque es un buen sistema de ocio, de deporte, y puede ser un buen sistema de transporte. Bueno, no voy a prejuzgar ninguna confluencia excesiva, porque sé que si la prejuzgo usted va a sacar un titular que yo no quiero que saque. Y por tanto, no lo voy a prejuzgar. Lo estamos observando, lo estamos viendo, y cuando la policía me informe, tomaremos las decisiones. ¿Alguna cuestión más? Sí, Ana. Sobre una cosa que dijo, que estaban estudiando cómo cuadricular las playas peores, o sea, las más importantes. ¿Y cómo se va a hacer en las más pequeñas? Bueno, vamos a ir viéndolo todo, ¿verdad? Mire, hay playas en la ciudad que son tan pequeñitas que son casi una cuadrícula. Grande, pero una cuadrícula, ¿no? Entonces, nosotros primero estamos estudiando las grandes, donde se producen inmensas aglomeraciones.
¿verdad? El Samil del año pasado, que nos gusta mucho, a mí me gusta mucho ver el Samil lleno de gente, ver el Vao lleno de gente, este año no va a ser así. Eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Es decir, no vamos a poder repetir la del Samil del año, del verano pasado, del otro y del otro, porque la pandemia y el eventual riesgo a repunte va a establecer algunas normas que nos tendrá que dar la autoridad sanitaria. Nosotros lo que estamos haciendo primero es estudiando las grandes playas. Una vez que acabe con ellas, que las tengamos estudiadas y vamos avanzados, pasaremos a las siguientes y a las siguientes. Y no descarto nada, pero tampoco afirmo nada. Alcalde, yo quería preguntarle, porque le preguntaba a Ana Fuentes antes por algunas parroquias de la ciudad que pudiesen estar libres de esa limitación horaria. Quería preguntarle por el caso de Bembrive, si nos puede confirmar la situación de Bembrive al ser una pedanía. Sí, Bembrive es una entidad local menor y en la normativa de la Autoridad Sanitaria de España las entidades locales menores se consideraban unidades de decisión. Y por tanto, Bembrive es una zona que está en este supuesto de COVID, aislada diferente a Vigo. En Vigo somos una ciudad, pero Bembrive, la entidad local menor, adquiere carácter a estos efectos. Y por tanto, el ámbito de Bembrive es la propia parroquia. Es como, no es el caso, ¿verdad? Pero es como si fuera un ayuntamiento distinto. A efectos sanitarios me refiero, a efectos sanitarios. Y por tanto, funciona como un ayuntamiento distinto. Funciona como si fuera, pues, Redondela, como si fuera Porriño. Exactamente igual, a efectos sanitarios. ¿Alguna cuestión más? Bueno, parece que este fin de semana la meteo no va a ser muy favorable. Pero, bueno, pasar buen fin de semana. Yo trabajaré todo el fin de semana. No os ofrezco conferencia de prensa porque ya sé que me decís que no. Pero yo mañana a las 12:30 tendré un comité de seguimiento y estaré aquí. Así que, sí, Jaime. Alcalde, sí, quería preguntarle precisamente, ya que dice lo de la previsión del tiempo para el fin de semana, en un inicio había condicionado la apertura y la peatonalización de las calles a la previsión del tiempo. Teniendo en cuenta que no es muy buena para este fin de semana, toda esta previsión que nos ha comentado se mantiene igualmente. No, yo hablé de la primera. Uh-huh, sí, yo condicioné sí. La primera y la gran peatonalización. Entonces, como recuerdas, en el primer fin de semana peatonalizamos 35 calles. Bueno, fue un experimento y aprovechamos que llovía, pero ya a partir de ahora, con buen tiempo, con mal tiempo, en Vigo siempre hay buen tiempo, ¿eh? Vigo no es como otra ciudad que todos sabemos cuál me refiero. No. En Vigo siempre hay buen tiempo. Aunque llueva, hay buen tiempo. Y no, a partir de ahora ya la peatonalización es continua. La meteo no parece que vaya a ser tan mala. Puede haber una ligera lluvia y vamos a salir todos a la calle, en nuestras franjas, en nuestros horarios, y hay que buscar espacio social. Sí, 70 calles peatonalizadas desde la mañana hasta la noche. Ampliamos, recordar que ampliamos los horarios, ya desde la mañana hasta la noche. ¿De acuerdo? Hasta la noche. Muy bien, gracias. Bueno, venga, muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.